Atzo hasi zan eta 10 egunez ekitaldi asko eskainiko dizkigu literaturaren inguruan. Buenas tardes y desde Donostia Cultura queremos daros la bienvenida a esta actividad que está enmarcada dentro del Festival Literactum, que arrancó ayer y durante los próximos 10 días nos ofrecerá multitud de actividades relacionadas con la literatura. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar a Rosa Montero, que sin duda, decía que sin duda es una de las más importantes escritoras de la literatura española actual, y estará acompañada de Pilar Rodríguez, profesora de Comunicación y Humanidades de la Universidad de Deusto, y que es una gran conocedora además de la obra de Rosa Montero. Yo quería aprovechar además para agradeceros a las dos el haber aceptado nuestra invitación a participar en el festival. Y bueno, sin más, os paso la palabra. Muchas gracias, Lourdes. Pues muchas gracias. Queremos agradeceros mucho la presencia hoy aquí. Veo que realmente escuchar a Rosa Montero pues ha despertado vuestro interés y no me sorprende. Sabéis lo primero, que ayer mismo conocimos que ha sido galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas. Yo le contaba hoy que al repasar estos días un poco su obra para esta presentación, no hacía más que darle vueltas a la cabeza y decía yo, esta persona no está reconocida como debe. Es decir, yo repasaba su trayectoria. A ver, os voy a leer los títulos de las novelas para empezar. Crónica del desamor, 1979. La función Delta, 1981. Te trataré como una reina, 1983. Amado amo, temblor, bella y oscura, la hija del caníbal, el corazón del tártaro, la loca de la casa, historia del rey transparente, instrucciones para salvar el mundo, lágrimas en la lluvia, la ridícula idea de no volver a verte, el peso del corazón o la carne. Hay que añadir diversas obras que tiene de escritura infantil y juvenil, relatos como Amantes y enemigos, ensayos biográficos, su labor como periodista, su labor como ensayista, los premios que ha recibido en todas partes, su labor como periodista en El País desde 1976. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde están los reconocimientos? ¿No? ¿Dónde está toda esa trayectoria reconocida? Entonces realmente he de decir que me alegró muchísimo que precisamente ayer conociéramos este premio en vísperas de tenerla hoy aquí. Aunque no hubiera recibido el premio, estaríamos igual de contentos, pero creo que esto nos da un motivo mayor y especial de alegría. Así que bueno, yo quiero primero agradeceros mucho que estéis aquí, pero sobre todo creo que se lo debemos agradecer a ella, porque tenía todos los motivos para no estar hoy aquí, ¿verdad? Yo creo que no ha dormido nada, que se ha pasado de un sitio a otro recibiendo pues, felicitaciones y recibiendo muchas llamadas y muchos contactos. Entonces, es una suerte contar hoy con ella y estoy segura de que no nos va a defraudar su intervención. Entonces, no sé si quieres saludar antes. ¿No? Sí, claro. Uy. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, Pilar, por aceptar además esta charla conmigo, que y se ha preparado, esta mujer es un crack, debo deciros, y se lo ha preparado increíblemente. Y muchísimas gracias a todos vosotros y que estáis ahí incluso incómodamente y de pie, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro afecto. Estoy feliz de estar en Literatu, que me parece además que tiene un programazo. Vienen montones de amigos míos muy queridos. Os recomiendo que vengáis a ver a Pisón, os recomiendo que vengáis a ver, bueno, a Bernardo Achaga, por supuesto, que vendréis, que es súper amigo también. En fin, creo que es la verdad un programa impresionante. Y además me encanta también estar en un centro cultural de la red de centros culturales, que aquí son muy potentes, y la verdad es que es un lujo que en Castilla os envidiamos, que lo sepáis. Y luego deciros nada más lo que ha dicho Pilar. Estoy contentísima, emocionadísima por este premio, del cual además no tenía ni idea. Ni me daba cuenta ni sabía que se estaba fallando ayer el Premio Nacional de las Letras. O sea, yo estaba completamente en la inopia, así que me conmocionó la noticia cuando me lo dijeron y lo he sentido un poco como, no sé, es muy difícil explicarlo porque es una sensación muy rara, es como tranquilizador, como serenador, ¿no? Porque
todos los novelistas y seguramente todos los artistas, dicho con minúscula, ¿no? Pero somos unos neuróticos y desde luego los novelistas, esto no lo digo yo, lo dicen sesudos libros, pues somos personas que no hemos terminado de madurar. Y es verdad, y bienvenido sea, porque el niño interior es el que crea, el niño interior es el que inventa y el que juega a seguir inventando mundos, ¿no? Así que siga vivo, desde luego, ¿no? Pero eso no te prepara a lo mejor mucho para la vida, entonces siempre tenemos unas inseguridades patológicas tremendas. Hay una, bueno, me estoy enrollando mucho, incluso no hemos empezado, me estoy enrollando, pero no importa. Espero enrollarme no demasiado mal porque estoy súper cansada, eso sí que es verdad, pero bueno. Hay un estudio que hicieron en la universidad húngara de Semmelweis, creo recordar que fue en el año 2009, y entonces hicieron este estudio con un gen mutante del cerebro que tiene un nombre ridículo que se llama Neuregulin 1. Entonces, parece ser que es el gen de la creatividad. El gen, estudiaron en una muestra de sujetos qué tanto por ciento tenían ese gen mutante. Entonces, parece ser que la población europea tenemos el 50% tiene una copia de ese gen mutante, el 35% no tiene ninguna copia y el 15% tiene dos copias. Y entonces, a esta gente, después de medirles quiénes tenían el gen mutante o no, dos copias es lo máximo que se puede tener, una de padre y otra de la madre, ¿no? Pues les hicieron pasar una serie de test de creatividad, test ya muy comprobados desde hace tiempo, para medir la creatividad. Entonces se demostró que la gente que no tenía ninguna copia eran los menos creativos, los que tenían una copia eran más creativos, pero los que eran mucho más creativos eran los que tenían dos copias. Y los que tenían dos copias, además de ser los más creativos, tenían estas tres circunstancias, ¿no? Una, tenían una mayor predisposición a los trastornos psíquicos mentales, ¿no? Otra, tenían una memoria fatal. Pero lo más gracioso, y esto es precioso, es que tenían una hipersensibilidad a las críticas, que es el retrato robot del artista, ¿no? O sea, directamente va. Bueno, pues entonces yo creo que hay algo patológico ahí que verdaderamente hace que, desde luego, los novelistas sintamos como un agujero, que llevamos un agujero en el interior, que no tiene sentido lo que hacemos, que nos pensamos que no tiene sentido. ¿Qué sentido tienes? Que es raro, ¿no? Te encierras meses, años de tu vida, quizá 3 años, en una esquina de tu casa a inventar mentiras. Y la verdad es que es así. Es literal. Entonces, pues te dices, ¿qué sentido es? ¿Tiene esto? ¿Estaré chiflado, ¿no? O sea, realmente, ¿a alguien le interesa esto, ¿no? Hay algo que dé validez a esto, ¿no? Y que entonces te den un premio así, que además es un premio tremendo, ¿no? Un premio nacional, pues es el premio de tu entorno, es el premio de tu sociedad, de ahí de donde sales y ahí a donde quieres llegar, porque quieres comunicar justamente, ¿no? Con esa gente, pues como que suaviza esa herida, ¿no? Como que calma esa herida, como que pone una tapa de madera sobre ese agujero, que espero que me dure esa tapa, ni tiempo. Y además también te da la sensación esa como, yo tengo la sensación, como os decía, rara, como de llegar a casa y que lleguen tu padre y tu madre y te den palmaditas y te digan, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Y luego te sientes hasta protegida, lo estaba pensando esta mañana y lo comentaba con Pilar porque es interesante, te sientes hasta protegida por él porque dices, probablemente todavía hay mucho sexismo en la sociedad y hay una parte del mandarinato cultural que es muy sexista, muy machista y muy despreciativo con las mujeres, entonces este premio te puede proteger frente a ese paternalismo, digamos, ¿no? O sea, que entonces estoy, la verdad, estoy encantada y al margen de que me lo hayan dado a mí, me encanta que suba el número de mujeres, solamente hay 5 entre 33 o 34, 33, 34, creo que son, bueno, solo 5 mujeres, es ridículo, ¿no? Entonces eso también me parece que es estupendo, estoy muy contenta. Muy bien. A ver, me quita la palabra corriendo porque... Que tengo que hacer algo aquí, pero es un entrenamiento. Pobrecita. No sé si conocéis, bueno, yo he traído las dos últimas sobre este Rosamund. Yo sé que mucha gente que está aquí tenéis una tradición de haber acudido a talleres literarios, que escribís, que os gusta escribir. Entonces, yo quiero que me deis un poco este último libro, que es un libro cuaderno. Es un cuaderno, sí. Escribe con Rosa Montero, en el cual hay toda una serie de recomendaciones, de consejos, de pautas para poder escribir, junto con una serie de preciosos dibujos e ilustraciones, ¿no?
Entonces, en ese, la forma en la que comienza, dice, a escribir se aprende escribiendo, leyendo, pensando, rehaciendo. Es un trabajo solitario y cada uno debe buscar su propio camino. Pero hay trucos, ejercicios y consejos que pueden hacerte el trayecto más corto. Y aquí se sugieren consejos, pautas para escribir. Pero yo quería ponerlo esto en uno de lo que me parece los mayores méritos que tiene Rosa Montero como escritora. Y para eso voy a volver a una cita de su novela, La loca de la casa, en la que ella dice, Isaías Berlín dice que hay dos tipos de escritores, los erizos y los zorros. Los erizos se hacen una rosca y siempre le dan vueltas al mismo tema, mientras que las raposas son animales itinerantes que avanzan sin parar por asuntos distintos. Debo confesar, dice ella, que yo me considero una raposa 100%. Camino y camino de novela en novela descubriendo paisajes inesperados. E intento no conformarme y no repetirme. Por eso, si pienso y que me gustaría que pusieran en mi necrología, creo que me bastaría con que pudieran decir nunca se contentó con lo que sabía. Pero no contenta con esto, una de las sugerencias y uno de los consejos que ofrece aquí, en este cuaderno, dice, nada hay tan triste como el escritor que copia sus propias obras. Intenta escribir siempre desde donde ya no sabes hacerlo. Entonces, repasando otra vez la obra de Rosa Montero, yo veía que no solamente hay una mezcla de géneros, sino que incluso dentro de lo que se denomina novela, la ficción, Rosa Montero se atreve con la ficción, con la ciencia ficción, con la biografía, con el ensayo, a veces todo mezclado, con esta especie de novela que a veces es biográfica, a veces es autobiográfica, pero que juega continuamente a engañarnos con eso, porque cuando pensamos que está dando datos autobiográficos, de repente resulta que no, y cuando a lo mejor pensamos que no lo son, sí lo son. Entonces, a mí eso me parece muy meritorio, ¿no? No escribir siempre la misma novela, ni mucho menos. ¿Cómo ves un poco tu trayectoria y qué consejos darías a quien quiere escribir en este sentido? Bueno, pues la verdad mi trayectoria la has definido tú mejor que yo, pero es verdad que los críticos se ponen siempre muy pesados con eso, se han puesto siempre muy pesados diciendo una y otra vez, he publicado 15 novelas en 38 años y entonces 15 libros, porque algunos son raros de definir como novela, pero bueno, 15 libros mayores, digamos. Y siempre pues van diciendo, este libro es muy distinto de todo lo que ha hecho antes. Esto en cada libro me lo han dicho, ¿no? Entonces, es verdad que a mí me gusta ir buscando nuevas vías de expresar las mismas cosas, porque lo curioso, y tú lo sabes bien, Pilar, es que todos los autores hablamos siempre de lo mismo. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Y escribes para poner un poco de luz en las sombras, ¿no? En las tinieblas de lo que somos y en las tinieblas de tus propias obsesiones, ¿no? El sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia y sobre todo escribes obligada por tus obsesiones, por tus inquietudes. Escribes, no escoges la historia que escribes, sino que la historia te escoge a ti. Está sonando mi teléfono, maldito. Pero bueno, lo tengo sin sonido, pero... sino que la historia te escoge a ti. Entonces, resulta que esa historia que te escoge vuelve a tratar de alguna manera, incluso sin tú saberlo, todas esas obsesiones que están desde la primera novela hasta la última, ¿no? ¿Y qué es lo que intentas hacer? Pues lo que intentas hacer es encontrar cada vez, intentas encontrar en la próxima novela una forma más profunda, más precisa, más exacta y más bella de explicarte esas obsesiones. Esa es la búsqueda, ¿no? Por eso, pues yo de repente puedo hacer, tengo una novela que se llama Historia del rey transparente, que transcurre en el siglo XII, tengo estas novelas de Bruna Husky que transcurren en el siglo XXII, en el año de 2109, o tengo, pues, en fin, todo tipo de novelas, ¿no? Tengo Tumblr, que es una novela también fantástica, de género fantástico, que no se sabe en qué época transcurre. Entonces, para mí es igual, porque tampoco creo en los géneros, no creo en los géneros. Va a venir aquí un autor maravilloso, que es Banville, que tiene una cosa que no me gusta de él, y es que tiene una línea de novelas mayores maravillosas que firma como Banville, y luego tiene una línea de novela negra que firma, ahora se me ha olvidado, Black, como Black. Y bueno, sus novelas negras para mí son bastante
más inferiores. Se nota claramente que está escribiéndolas con otro, por lo menos yo he leído una nada más y como no me gustó, pues no seguí leyendo las otras. Pero vamos, esa, quiero decir, noté un bajonazo realmente, ¿no? Un bajonazo en la tensión emocional, en la tensión literaria, en la tensión pues expresiva, ¿no? Y por eso cambia a lo mejor de firma y tal y cual. Me parece absurdo. Yo no. Él sí cree en el género, ¿no? Yo no creo en los géneros. Creo además que estamos en el siglo XXI, que gracias a todos nuestros padres y nuestras madres literarios que han roto fronteras antes, podemos hacer lo que nos dé, casi lo que nos dé la gana en la literatura. Y que realmente la literatura de hoy es híbrida, es completamente mestiza, y que mezclar todos los géneros es una maravilla, ¿no? Entonces, puedes utilizar artificios del género negro, pero que no sea... Mi novela, por ejemplo, la última, El peso del corazón, que es la última novela de Bruna Husky, que es la novela de ciencia ficción. Bueno, pues es una novela de ciencia ficción, pero también es una novela negra, pero también es una novela psicológica, también es una novela política, también es una novela de metalenguaje, porque se reflexiona sobre el uso de la creatividad y para poder vivir, y de la fantasía y del arte. También es una novela de amor. O sea, es que es una novela de aventura, es que es de todo. Afortunadamente podemos hacer eso, ¿no? Entonces, en primer lugar, no creo en los géneros. Siempre, además, para mí es igual. Si me voy al siglo XXII, que es como si me voy al XII, siempre voy a estar hablando de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues eso, mis obsesiones. ¿Y qué obsesiones son? Pues desentrañar un poco las arrugas profundas y las tinieblas del ser humano, del género humano, de lo que somos, y de eso esencial que se mantiene igual en definitiva en el siglo XI y que se mantendrá igual en el siglo XXII, ¿no? Así que para mí yo veo una continuidad clarísima, por dentro, muy por dentro. Y aún más os diré, como las novelas son como los sueños, ¿eh? Porque son como sueños que sueñas con los ojos abiertos, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Pues en realidad, tú no las entiendes muy bien, como no entiendes los sueños que sueñas por la noche, a lo mejor te salen un par de alas rojas a la espalda, enormes y aterciopeladas, y vuelas por encima del cañón del Colorado, ¿no? Bueno, esto no tiene que ver con tu vida. Sin embargo, mientras estás volando majestuosamente por encima del cañón del Colorado, pues resulta que estás muerto de risa en el sueño, o a lo mejor estás muerto de miedo, es una pesadilla tremenda, o a lo mejor estás muerto de pena y es un sueño lacerante. ¿Por qué? ¿Por qué sientes esas emociones intensísimas en esa cosa absurda de tus alas rojas por encima del cañón del Colorado? Pues porque simboliza algo muy profundo tuyo, aunque no lo puedas ni siquiera definir o traducir, ¿no?, a lo que es. Las novelas exactamente igual. Tú no la escoges, aparece esa historia en tu cabeza que te obliga a escribir sobre ella, no la escoges, y no sabes por qué te turba, te emociona, y la vas escribiendo igual que se desarrolla un sueño, de hecho, ¿no? Lo escribe parte del inconsciente. Entonces, hay montones de cosas que no sabes y que vas descubriendo después. Por ejemplo, yo descubrí, llevo 38 años publicando novela, yo descubrí hace cosa de 10 años que mis novelas eran de supervivientes. Porque yo toda la vida había creído la novela, es un tópico, tú bien sabes, de que la novela contemporánea es una novela de perdedores, y de antihéroes, y de perdedores, y de héroes rotos, ¿vale? Yo pensé también, di por hecho, que yo escribía de antihéroes, de perdedores y de héroes rotos. Y un día estaba en una cosa como esta, se me preguntan al final, ¿y qué estás preparando? Yo estaba preparando Instrucciones para salvar el mundo, y entonces empecé a explicar, pues una novela protagonizada por un taxista que se le ha muerto a la mujer, que atraviesa por la larga noche, ¿no?, del duelo, que tal. Y dije, bueno, resumiendo, de repente me escucho decir, una novela de supervivientes como todas las mías. Y me quedé atónita y dije, pero si da tiza, cáspita, pero si no escribo novelas de perdedores, yo escribo novelas de supervivientes, ¿no? Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, aunque vivan la misma cosa, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Eso lo descubrí hace 10 años, pero es que hace 2 años he descubierto otra cosa increíble que no ha descubierto ningún académico, ningún crítico, ninguna, y es alucinante, y es que las estructuras, esas novelas que parecen tan distintas y tal, las estructuras de ellas se repiten muchísimo, y la estructura es la siguiente, repito muchísimo en casi todas, yo tampoco me había dado cuenta, la estructura es la siguiente. Empieza la novela como con el protagonista o la protagonista, que puede ser un hombre o una mujer, que empieza en unas condiciones calamitosas, es decir, es un tipo o una tipa
que no se conoce a sí mismo, que se detesta a sí mismo, que no se perdona ciertas culpas que arrastra, nebulosas, que no sabemos muy bien, que a lo mejor se concretan o no se concretan, que es completamente misántropo o misántropa, que detesta a la humanidad, empieza por odiarse a sí mismo, insisto, que detesta a la humanidad, que está en unas condiciones catastróficas como persona, una persona que realmente solitario, solitaria, tal. Entonces, empieza en esas circunstancias. Y a partir de ahí, empieza la novela, y la novela es como una prueba medieval, como una ordalía medieval en realidad. Es una aventura peligrosa, una aventura incluso peligrosa físicamente, peligrosa en muchos sentidos, pero además incluso físicamente, de vida o de muerte, y el personaje tiene que atravesar esa aventura, esa prueba, esa ordalía. Eso es el trayecto de la novela. Entonces, mis personajes consiguen atravesar la prueba, son supervivientes, consiguen sobrevivir y llegan al final, después de ganar la prueba, digamos, llegan al final en una muchas mejores condiciones que al principio de la novela. Se conocen más, se aceptan más, se quieren más, se perdonan. Hay un momento de epifanía, ¿no? Hay un momento en donde de revelación y un momento en donde además se... pues escogen, suelen tener una elección y escogen bien y tal, y bueno, y llegan al final en mejores condiciones. Pero es que una cosa que es lo más chocante, muy importante, en ese llegar al final de la novela en mejores condiciones, es que a lo largo del trayecto este personaje terriblemente solitario o terriblemente solitaria se ha ido haciendo una parafamilia de monstruos. Una parafamilia de monstruos, es decir, de personajes heterodoxos, de personajes raros, de personajes marginales o pseudo-marginales, que el libro mismo se encarga de demostrar que son mejores, mucho mejores que los personajes de poder que aparecen en el libro. Y es que además uno de los temas obsesivos míos de mis novelas es que el ser humano es un animal social y no podemos vivir en soledad, ¿no? En realidad, la vida no merece la pena de vivirse si no se vive con los otros. Y no digo para los otros, porque en realidad creo que eso que lo hacen los santos y tal, creo que en realidad es incluso patológico, ¿no? Lo de vivir para los otros. Yo creo que hay que vivir para uno, pero desde luego con los otros, ¿no? Entonces eso se repite en un montón de novelas mías, pero en un montón de novelas mías. Es alucinante. Bueno, lo descubrí hace 2 años, me he quedado traspuesta. En La carne no es tan así, aunque un poquito apunta. Sí, un poquito apunta, pero es menos. Por ejemplo, en La historia del rey transparente, en Instrucciones para salvar el mundo, bueno, en montones, o sea, en La hija y el caníbal. Para que veas, algo se ha dado cuenta la gente de esto que estás contando. Que el jurado que le ha confundido. Dar cuenta, porque os leo lo que dice: el jurado galardonado a la escritora por su larga trayectoria novelística, eso ya sabíamos, ¿verdad? Sí, soy vieja, sí. Periodística y ensayística, en la que ha demostrado brillantes actitudes literarias. Eso está muy bien, ¿no? Sí, me encanta. Por la creación de un universo personal, aquí llegamos, cuya temática refleja sus compromisos vitales y existenciales, que ha sido calificado como la ética de la esperanza. O sea que a lo mejor por ahí va la cosa, ¿no? La ética de la esperanza. Para añadir un poco, para darte paso a este... Hubo un artículo que escribió Rosa Montero, que se hizo muy, muy, muy famoso, que se llamaba Aviso a navegantes, sí. Que es un artículo que se publicó en El País. Y yo quería ahora leeros solamente un parrafito, ¿no? De aquí, porque lo quiero conectar con esta novela, La carne, que es una novela de... ¿cuándo? ¿Del año pasado? Sí, del año pasado, sí, de septiembre. De la que también querría hablar un poco, o sea, querría que nos hablaras tú. Dale, pero empiezo por el artículo, que se llamaba Aviso navegantes, y decía: esto es una advertencia. Ayer mismo me acosté teniendo 16 años y hoy me he despertado con más de 60. Quiero decir que en la vida buena... Ah, si de joven yo hubiera sabido que iba a envejecer y que me iba a morir, creo que hubiera vivido de otra manera. Lo que acabo de decir es una puta, lo sé, pero al mismo tiempo es cierto que con los años llegas a un territorio, el de la vejez y la parca merodeante, que antes nunca habías visto con verdadera claridad. Y entonces te dices, ah, cuánto tiempo perdido. Y no porque mi existencia me desagrade, al contrario, creo que ha sido y es muy intensa y que he hecho todo cuanto he querido hacer. Pero con qué nervios, de qué forma tan atormentada o tan aturullada. ¿Cuántas veces he vivido con el cuerpo aquí y la cabeza en otra parte? Por no hablar de la cantidad de tiempo y de energía perdidos en tonterías o en reconcomerme de angustia temiendo no estar a la altura en algún trabajo. Siempre el futuro. Nunca seremos tan jóvenes como hoy y la vida se conquista día a día.
Ahora lo engancho un poco con esta novela y os leo solamente las cuatro líneas del principio y del final. Así comienza esta novela. La vida es un pequeño espacio de luz entre dos nostalgias. La de lo que aún no has vivido y la de lo que no vas a poder vivir. Y el momento justo de la acción es tan confuso, tan resbaladizo y tan efímero que lo desperdicias mirando con aturdimiento alrededor. La protagonista, Soledad Alender, es una mujer de 60 años y no voy a contar la novela porque quiero que la leáis, porque es una novela fantástica y que se lee súper bien y es una novela entretenidísima y maravillosa. Con una protagonista de 60 años, que es muy raro. Si os dais cuenta, en la literatura que leemos es muy raro tener una protagonista de esta edad, ¿verdad? Tiene unas aventuras estupendas para contar, que rompe con los estereotipos y con los prejuicios que debemos tener, pero así acaba la novela, así acaba. Ella dice, dice la narradora, ¿verdad? Puede que el lector opine que Soledad debería resignarse, que tendría que madurar e intentar aceptar su edad, como lo hacemos casi todos. Y debo reconocer que en un primer momento ella misma pensó que esa actitud sería la más sensata. Obviamente no va a tomar ese camino, ¿verdad? El más sensato. Entonces, me interesa mucho este tema de volviendo desde el principio, de tus primeras novelas, yo le decía hoy por la mañana, ¿no? Le decía, yo creo que casi hay una historia, creo que se deben hacer ya, se han escrito tesis, muchas tesis doctorales sobre la obra de Rosa Montero, se han escrito miles de artículos, en Estados Unidos se ha estudiado muchísimo sobre la obra, pero yo creo que es casi el momento de verlo un poco como retrospectivamente, ¿no? O sea, yo veía desde Crónica de Desamor, que yo leí en aquellos años, ¿no? La Función Delta en 1981, esas novelas nos permitían ver qué era lo normativamente aceptable, qué le pasaba a una chica joven, qué miedos tenía, o cuál era el autoritarismo familiar, ¿no? Que te miraban cómo ibas vestida, si salías, si no salías, qué ibas a hacer. Y esto ha ido avanzando con el tiempo y ha habido una evolución, pero con esa idea de realmente eso de madurar, aceptar la edad, o tener una actitud más sensata no ha cambiado, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves esta evolución también en tus protagonistas desde entonces hasta ahora? Y sobre todo, no sé, hablamos un poco sobre esta protagonista de esta novela, ¿no? De la carne sobre Soledad Alegre, que yo creo que es uno de tus personajes más mejor elaborados y más logrados, ¿no? Muy bien escritos. Pilar, es que has puesto 200 cosas. A ver, porque me has llenado la cabeza de cosas que quiero contar, a ver cómo las organizo un poco, ¿no? Primero, lo de la muerte. Bueno, yo creo que, en primer lugar, yo creo que siempre escribes, quizá para intentar, siempre se escribe contra la muerte. Y yo he llegado ya a la conclusión, porque me ha costado llegar a esa formulación también de qué es lo que intentas hacer con tu escritura. Bueno, pues yo he llegado ya a la conclusión de que en realidad escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen, ¿no? Hablando de la supervivencia y hablando, como decían los del premio y tal, ¿no? De la ética, de la esperanza. Mis personajes efectivamente son personajes que atraviesan la oscuridad de la vida y ven al final una luz, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo una frase maravillosa de Georges Braque, el pintor francés, que dice que el arte es una herida hecha luz. Entonces, qué maravilla, ¿no? El arte es una herida hecha luz. ¿Qué podemos hacer con las heridas? Sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Para que no nos deshagan con el sufrimiento, con el dolor y con el mal, ¿no? Entonces, bueno, yo es lo que intento verdaderamente, ¿no? Intento efectivamente poner un poco de luz en esas heridas, en las heridas de la vida, intento poner un poco de luz en las heridas del miedo y en las heridas de la muerte, los mordiscos de la muerte. Lo que pasa es que también tengo la idea de que en realidad estoy escribiendo todo el rato para intentar perderle el miedo a la muerte, ¿no? Yo he sido muy una de esas personas. Tengo la teoría, la cuento en la loca de la casa, la teoría de que los novelistas somos quizá personas más obsesionadas por el paso del tiempo y por la muerte que la media de los humanos. La mayor parte de la gente se olvida de que es mortal y así va tirando, ¿no? Yo creo que los novelistas llevamos como un taxímetro de esos, ¿no?
dándole todo el rato, ¿no?, el tic-taqueo del maldito tiempo, ¿no? Sentimos como el viento del tiempo en la cara, ¿no? Yo me recuerdo, lo he contado muchas veces, pero es que es verdad, me recuerdo de pequeña, con 10 años a lo mejor, pues diciendo, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque luego corriendo, ya será esta noche, estarás en la cama durmiendo, que no me gustaba nada, porque me daba miedo además por las noches. Y luego corriendo, pasará el tiempo, estaré mañana en el colegio, que peor todavía. Luego corriendo, pues habrá pasado el tiempo y serás mayor, que también peor. Luego corriendo, habrá pasado más tiempo, se habrán muerto tus padres. Y luego corriendo, te habrás muerto tú. Y esto lo pensaba con 10 años habitualmente. Y no me miréis con cara de pena. No, en serio lo digo, porque vuelvo a repetir lo que decía. Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, aprovéchala, ¿no? O sea que es también la otra cara de la moneda. Cuando eres muy consciente de la muerte, eres muy consciente de la vida también, ¿no? Eres una vitalista, te comes la vida a bocados o intentas hacerlo, ¿no? Entonces siempre ha estado ahí como ese. Yo he escrito en realidad todas mis novelas pues intentando eso, ¿no? Llegar a un cierto acuerdo con la muerte, con la fugacidad del tiempo, con este maldito tiempo que nos. Escribo sobre todo, no solo ya de la muerte, sino del tiempo que pasa. Todas mis novelas tienen el tiempo que pasa, tiene muchísima importancia. El tiempo que pasa y que nos deshace, porque vivir es deshacerse en el tiempo. Y uno empieza a envejecer desde la cuna. Entonces, yo ahora he escrito en esta última novela una historia de una mujer que en las primeras páginas de la novela cumple 60 años. Pero no hablo de la vejez porque tenga 60 años, ni hablo del paso de tiempo porque tenga 60 años. También hablaba de eso cuando saqué Crónica del Desamor, que yo tenía 28 y la protagonista de la novela también tenía como 20 y tantos, ¿no? Y también tenía esa obsesión, esa novela del tiempo, y así todas. Y mi Bruna Husky, que tiene 32 años en realidad. Esa es la que más, ¿no? Entonces, intentas, la ridícula idea de No volver a verte, que es un libro muy raro, que es un libro medio biográfico de Marie Curie, medio autobiográfico mío, pero tampoco, no convencional, es medio ensayístico, pero tampoco. Pues ahí es un libro que está hecho un poco justamente para intentar aprender a vivir con plenitud el presente, para intentar aprender a vivir con intensidad y con serenidad al mismo tiempo, ¿no? El presente. Pero claro, para intentar eso, necesitas antes llegar a cierto acuerdo con la muerte propia y la muerte de los seres queridos. Por eso, aunque es un libro que habla de la vida, de cómo aprender a vivir mejor, pues se habla también mucho de la muerte, ¿no? Y es alucinante porque, claro, yo recuerdo que, bueno, me pasa a veces que de ese libro voy a sitios como este y me leen pedazos, a lo mejor ella va a leer un fragmento y tal, y alguien cita y dice esto y tal, y yo escucho, ya han pasado unos años del libro, yo escucho y digo, pues esto es sensato y no está mal y tal. ¿Por qué no soy capaz de vivir de acuerdo a eso, ¿no? Porque, claro, una cosa es la teórica y otra cosa es la vida, ¿no? Realmente yo creo que mis libros son mejores que yo. Yo creo que esta es una sensación que tenemos todos los novelistas, porque intentamos dar lo mejor. E incluso sale algo que es mejor que tú, porque sale del inconsciente. Hay cosas que escribes, las mejores páginas, las que te parecen mejores que escribes, cuando las escribes dices, pero ¿de dónde ha salido esto? Yo esto no lo sabía, ¿no? O sea, que realmente yo creo que los libros son mejores. Entonces vas intentando eso, llegar a cierto acuerdo. Recuerdo una de las cosas más bonitas que me han dicho un lector. Fue después en un chat que hubo después de Historia del Rey Transparente en El Mundo, uno de estos online, un montón de preguntas que me mandaban los lectores online, y uno dijo, me ha gustado mucho el libro y tal, un hombre, me ha gustado mucho el libro y tal, pero sobre todo lo que más me ha gustado es que creo que después de haber leído este libro tengo menos miedo a morir. Me pareció maravilloso, porque además es lo que yo intentaba también, no lo que intentaba. Entonces, mi protagonista, Soledad, sí se puede contar el principio. Y al principio es, Soledad es una comisaria de exposiciones y está preparando una exposición de malditos, de escritores malditos en la Biblioteca Nacional de Madrid, ¿no? Y entonces la pillamos al principio del libro con un ataque de furia descomunal, está rabiosísima. ¿Por qué está rabiosísima? Pero completamente fuera de sí. Está rabiosísima porque hace poco que ha roto con un examante que estaba casado y que era más joven que ella, pero bueno, habían tenido un rollo,
y no está rabiosísima porque hayan roto, sino porque se acaba de enterar que ese examante va a ir con su mujer, que está embarazada, de eso se acaba de enterar, que está embarazada la mujer, y que, de lo que más le han puesto frenética, es que ese examante va a ir al estreno de la ópera Tristán e Isolda, nada más y nada menos que Tristán e Isolda, Amor y Muerte, de Wagner, en el Teatro Real, al que ella también va a ir. Y le pone tan frenética, porque Tristán e Isolda ha sido importante, muy importante, eróticamente en su relación. ¿Cómo Wagner puede ser importante eróticamente? Eso es. Pero bueno, os diré que el área última, el Liebestod, la muerte de amor de Isolda es tremenda. Bueno, total, entonces se pone tan frenética que, como ya sabéis cómo es el desamor, ¿no? Ya sabéis cómo es la pasión que se siente traicionada, ya sabéis lo tontos que nos ponemos cuando nos enamoramos, ¿no? O sea, realmente el amor pasional es siempre niño, no aprendemos nada, ¿no? Siempre repetimos, volvemos a la primera casilla, siempre volvemos a la primera casilla. Por eso Cupido lo representan como un niño, porque siempre somos niños pequeños, ¿no? Volvemos a hacer las mismas estupideces. Entonces, esta mujer, que es inteligente, que va a cumplir 60 años, que es culta, que es una señora, pues se le ocurre la estúpida y adolescente idea de contratar a un gigolo para que la acompañe al teatro y poner celoso a su ex. Hombre, claro, lo que buscas es un gigolo buenísimo, si no, ¿para qué vas a contratar un gigolo? Claro, o sea, buenísimo, naturalmente, lo escoges de un catálogo, además, ¿no? O sea, un catálogo de internet. Y además ella no lo quiere, no lo quiere para acostarse con él, que podría, porque naturalmente el gigolo es un prostituto y por el dinero que le cobra un pastón, porque le cobra 600 euros, por 5 horas, claro, le cobra tan caro porque Tristán y Isolda es una ópera larguísima. Si hubiera sido una opereta, sería más barato, ¿no? Ella no quiere acostarse con él. Y ese dinero es lo que cuesta de verdad, porque lo investigué, por cierto. Pero quiere solamente llevarle y lucirle, ¿no? Lucirle. Bueno, entonces, lo que pasa es que ya sabéis cómo es la vida. Los humanos nos pasamos la vida haciendo miles de planes minuciosos y luego llega la realidad y los pisotea. Entonces, va a contratar gigolo, van a la ópera, sucede algo, un suceso violento e inesperado que lo trastoca todo, y entonces se acuestan. Y claro, ahí empieza una relación complicadísima, como podéis suponer, quizá peligrosa. Y bueno, ella tiene 60 años, él tiene 32 y es ruso, se llama Adam. Y hasta aquí podemos leer, porque efectivamente la novela tiene una intriga muy fuerte, no es una novela de policíaca para nada, aunque hay sangre y persecuciones, debo decir, pero no se puede destripar más, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo recomiendo mucho la novela porque, aparte de que, como ya os ha dicho Rosa, el argumento tiene su miga, ¿verdad? Y es bastante jugoso. Hay muchísimas palabras en todas sus obras, cualquiera que hayáis leído, y muchísimas reflexiones que van mucho más allá. Que van mucho más allá de esto, ¿no? Hay reflexiones sobre nuestra sociedad contemporánea, sobre nuestros propios prejuicios, sobre nuestros propios estereotipos, sobre la forma en la que nos tratamos, sobre convenciones sociales, sobre convenciones en el mundo cultural, en el mundo artístico. O sea que tiene mucho más que lo que es la trama, que ya de por sí ya tiene mucho juego. Pero me das ahora, Rosa, la oportunidad para recuperar un paralelismo que yo tenía también, que tú misma estableces, que es precisamente el paralelismo entre el enamoramiento y la escritura. Ajá. Entre la idea de enamorarse y la idea de la escritura. Y voy a resumir aquí una idea que está mucho mejor desarrollada en La Loca de la Casa, por ejemplo, y también en otros ensayos. Pero este paralelismo se basa en varios motivos. Por ejemplo, la idea de la obsesión. Te obsesionas por un amante o por un amante y entonces no se te va de la cabeza y todo el rato estás pensando en lo mismo, ¿verdad? Y también la escritura, cuando pillas ese momento en el que, o la lectura, yo diría incluso, ¿verdad? Cuando encuentras una lectura fantástica, esta que no quieres soltar, y te da igual todo. Y dices, yo quiero seguir leyendo este libro. Y cuando uno encuentra también, cuando uno encuentra ese momento de que ha encontrado algo que escribe y que le gusta y que le atrapa y que le apasiona, aunque sea bueno, no sea malo, da igual, pero que sirves, ¿no? Entonces esta es la primera idea, la de la obsesión. Luego dice, parecido o ligado o muy directamente relacionado, el estado de deliciosa enajenación. No estoy en este mundo, estoy en otro, ¿verdad? Entonces estoy todo el rato pensando en mi amante, o estoy todo el rato pensando en mis protagonistas o en mi novela, o por dónde voy a ir ahora, o cómo voy a seguir, o por dónde.
Y finalmente, dice, el deseo de plenitud y de belleza absoluta. Es decir, esa idea de que puedo, cuando te enamoras de alguien en esos momentos, sobre todo iniciales, no te estás enamorando de la persona real, te estás enamorando de un ideal donde todo es bello, bonito, fantástico, maravilloso, y conviertes a esa persona en lo mejor que tiene, no como es. Y también saca lo mejor de ti en muchos casos, porque eres capaz de ser mucho más generoso, mucho más amable, o mucho más simpática, o mucho más atrevida, o muchas otras cosas, ¿no? Y al final, todo esto desemboca en lo mismo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice, y por último, ahora estoy citando sus palabras literales, y por último, pero eso en realidad lo más importante, cuando te enamoras locamente, en los primeros momentos de la pasión, estás tan lleno de vida que la muerte no existe. Y también eres eterno cuando inventas historias y uno escribe siempre contra la muerte. O sea, que volvemos un poco a la idea, pero con este símilo, con esta comparación con el enamoramiento, a mí me parecía muy, muy productiva esta idea, ¿no? De la obsesión, de la imaginación, de todo lo que lleva. Sí, bueno, varias, muy interesante todo lo que has dicho, como siempre, es que es como una mina de ideas esta mujer. Pero bueno, antes de centrarme ahí en eso, has dicho que quizá cuando también nos enamoramos, inventamos al otro y tal, pues también le damos lo mejor, saca lo mejor de nosotros. Yo creo que al contrario, que fingimos, que nos convertimos en otros que no somos, o sea, fingimos, ¿no? Decía Platón precisamente que amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Lo que no se tiene porque finges ser quien no eres, o sea, finges ser otra, adquieres otra personalidad, y lo que no se tiene, das eso que no se tiene, o sea, estás totalmente fingiendo. Y a quien no es porque te crees que es una persona, pero te la estás inventando, pues obviamente. Por eso acabamos mal luego, sí, es un juego completamente de desencuentros absolutos. Entonces, lo maravilloso es que verdaderamente cuando escribes, las dos actividades, yo soy muy apasionada, ¿no? He sido muy apasionada amorosamente, he intentado corregirme un poquito, porque te lleva a la catástrofe, sí, a repetir y repetir y repetir todo el rato, ¿no? Desgraciado aquel que solo viva las pasiones, ¿no? Las pasiones locas, porque está condenado a repetirse y a no avanzar en una relación real, y desgraciado también aquel que no conozca la pasión, ¿no? Porque es uno de los grandes inventos del ser humano, ¿no? De las grandes creaciones del ser humano, la pasión amorosa. Entonces, la verdad es que yo solo conozco esas dos situaciones en las que realmente te enajenas tanto, sales tan fuera de ti que eres eterno, en el momento de la escritura, y eres eterno. A veces la gente se equivoca cuando digo esto y piensa, no, pues estaba hablando, escribes para la posteridad, eso no existe, la posteridad no existe, es absurdo, no hay casi nadie al que luego le lean en las siguientes generaciones, es rarísimo, hay escritores y escritoras maravillosas totalmente sepultados en el olvido. O sea, yo tengo algunos amigos escritores, sobre todo más hombres, debo decir, yo todavía no he encontrado una mujer que esté obsesionada por la posteridad, a lo mejor la sabrá, no lo dudo, pero yo no he encontrado una escritora obsesionada por la posteridad, y he encontrado a varios amigos escritores varones obsesionados por la posteridad, ¿no? Entonces los tengo que se creen que piensan cómo tiene que quedar su obra, cómo les tiene que ver después, y me entra la risa, porque yo digo, pues si dentro, 20 años después de que te mueras, nadie va a saber quién eras. Y es que es así, estamos condenados a eso, ¿no? Y en cualquier caso, se va a acabar la humanidad de aquí a nada, o sea, o sea, la posteridad no sirve de nada, pero y además en la posteridad no estás, ¿a ti qué te importa la posteridad? Y realmente, ¿no? Pero lo que es maravilloso es que mientras estás escribiendo una novela, estás en efecto tan fuera de ti, que la muerte no existe, porque la muerte nos espera enroscada como una serpiente en la barriga de cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace que al enamorarnos, que seguro que todos nosotros nos hemos enamorado alguna vez apasionadamente, en el momento en que estás con ese pelotazo, es que realmente es un momento en donde la muerte no existe, porque estás completamente fuera de ti. Fuera de ti, y esa cosa fusional que tiene la pasión, ¿no? Puesto con el otro, ¿no? Puesto con la otra o con el otro. Entonces, pues, son momentos efectivamente de absoluta eternidad. Yo creo que son los únicos momentos de eternidad, ¿no? Que se pueden vivir, ¿no? Esos y esos pequeños momentos místicos, ¿no? Digamos, que pasa, a lo mejor estás en un atardecer y te parece que te fundes, ¿no? Esos momentos, lo que llaman el satori, ¿no? Los orientales y tal. Momentos oceánicos, lo llaman algunos psicólogos, psiquiatras.
De repente te parece que te fundes con el mundo, nuevamente sales de ti, nuevamente eres eterno, ¿no? Se va, es un momento y se va. Entonces es maravilloso escribir si te protege de eso, ¿no? Leyendo también pasa. ¿Alguna vez, Leyendo. Bueno, aprovecho para la última cita que voy a leer, porque además voy a cambiar un poco el formato, voy a improvisar, Lourdes. Lo primero, que no lo he dicho al principio, pero le tenemos que agradecer muchísimo a Lourdes Gutiérrez, que es la directora de esta Casa de Cultura, y también a Iñaki Labarán, como organizador de Literatum, que nos dé esta buenísima oportunidad que estamos teniendo todos hoy aquí. Como veo que hay tanta gente y como veo que a lo mejor tenéis preguntas para hacerle a Rosa, yo puedo estar toda la vida hablando aquí, pero no hace falta. Yo voy a leer esta cita directamente que es sobre la lectura y luego vamos a dar paso a que quien quiera intervenga, porque igual Rosa puede contestar vuestras preguntas que las mías. Entonces, para que si tenéis preguntas o cualquier cosa que le queráis decir, pues le damos paso. Fíjate que a Rosa le gusta escribir, ¿no? Y todo lo que ha escrito. Porque no solo son las novelas, son los ensayos, son los artículos. Yo creo que si juntas todos los artículos también que sé, todas las entrevistas que has hecho, ¿no? Yo creo que tengo una tonelada de papel por lo menos. Una tonelada por lo menos, ¿no? Es increíble. Bueno, pues a pesar de todo, a mí me sorprendió, hasta cierto punto me sorprendió porque te considero una escritora compulsiva, ¿no? Y sin embargo dice, ¿cómo puede una apañárselas para vivir sin la lectura? Dejar de escribir puede ser la locura, el caos, el sufrimiento, pero dejar de leer es la muerte instantánea. Un mundo sin libros es un mundo sin atmósfera, como Marte, un lugar imposible, inhabitable, ¿no? Entonces yo creo que ella, por lo menos a mí, yo ahora hablaré de mí misma, me ha ayudado mucho con sus novelas para que el mundo sea un lugar más habitable, ¿no? O más amable, o más al que quieres volver, ¿no? Uno de esos libros que te atrapan y al que quieres volver también los relatos y las novelas. Pero bueno, dicho esto, ¿por qué no abrimos un poco el foro y quien quiera hacerle cualquier pregunta, cualquier comentario, aprovechando que la tenemos aquí en este día especial también? Sí, creo que hay un micrófono por ahí, sí, ¿no? Ahora es el momento que todos bajan la cabeza. Ah, sí, no, aquí se suele animar. Vamos. Hola, buenas. ¿Dónde estás? Sí, ya te veo. Sí, se oye. Yo, mira, me siento muy identificado con todo lo que has dicho, que yo voy a decir, voy a ser breve porque hablo mucho como tú, pero perdona, pero yo he sufrido maltrato psicológico por parte de una mujer. Uh-huh. Estaba en el cohort de cooperante. He tenido un trastorno obsesivo compulsivo, me da igual decirlo. Uh-huh. Yo lo digo, lo que pasa es que no lo digo, yo lo diría a todo el mundo, porque uno sufre. A mí el mundo me duele. He estado enamorado y me he dado cuenta de que la chica que está enamorado mea y caga igual que yo, aunque suene así de bestia. Entonces, entonces yo ahora mismo he sido consciente de ese miedo a la parca que tú dices. Yo tengo alguna vez la sensación de que no me veo viejo, no me veo. Entonces yo intento vivir mi día a día lo máximo posible. A veces lloro, a veces río, a veces hago poemas, a veces canto flamenco. Yo me estoy obsesionado con las artes marciales, me encantan. Y me siento muy identificado contigo. Ahora mismo me estoy leyendo 8 libros a la vez. Joder. Leyes la Biblia. Que la recomiendo porque es como una novela de aventura, como quien dice. Y un libro que me ha hecho cambiar mucho de vida, de aspecto, ha sido El arte de la paz. ¿Lo conoces? No. Es el fundador del Aikido, Moriei Ueshiba. Entonces yo, por ejemplo, voy por la calle y digo, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y digo, para, vamos a hacer lo que has hecho al principio, porque al final acabo estresado y haciéndome daño a mí mismo. Entonces yo me levanto y mis amigos me dicen, es que vas a ser salvador del mundo. Y digo, no, a mí me duele el mundo, es pero diferente. Pero digamos es que la lectura te ha ayudado, dices, ¿no? Entonces, para estas situaciones que has vivido, te ha ayudado. Claro. Quiero preguntar una cosa, quiero montar un grupo de música con mi hermano, pero tengo un problema, tengo pánico escénico. Ya, bueno, pero eso se vence, ¿eh? Porque mira, yo ya, tenía... Todos son hábitos, yo creo. No, yo tenía terror a hablar, por ejemplo, de pequeña, quiero decir. A los 28 años tuve que presentar mi primera novela y balbuceaba y no podía, me ponía roja, o sea, durante todo el franquismo que estuve en la universidad, pues había miles de asambleas y yo tenía cosas que decir, pero jamás me levanté, porque no era capaz de hablar en público, tartamudeaba de pequeña y tal y cual.
y las dos cosas que estoy más orgullosa de mi vida es de haber dejado de fumar y de haber aprendido a hablar en público. O sea que... Sí, no, bueno, pero eres más joven, ánimo, vale, ánimo. Entonces, sí, la verdad es que los libros son ese talismán increíble, ¿no? Para mí realmente son los grandes protectores, es como si no te pudiera pasar algo muy malo si tienes un libro al lado, ¿no? De hecho, a mí me han salvado de esas típicas esperas espantosas en hospitales por gente que quieres mucho y en las que estás angustiadísimo, pues estás con un libro. Bueno, me ha salvado verdaderos momentos terribles, o sea, son como... Y la cita que decía Pilar, eso es que hay un libro de una escritora catalana que se llama Núria Amat, que era también bibliotecaria, ya lo dejé hace tiempo, pero y una escritora muy interesante. Este libro es de hace mucho tiempo, de hace 20 y tantos años. Entonces proponía una cosa para escritores. Una decía, si por alguna catastrófica causa tuvieras a los escritores, yo tuvieras que escoger entre dejar de leer o dejar de escribir, ¿qué escogerías? Entonces a mí me pareció tan interesante que en estos 20 y tantos años yo se lo he ido preguntando y planteando a varios cientos de escritores en todas partes, en simposios, en el mundo, por todo el mundo, ¿no? Y todos los escritores, menos dos, que a lo mejor se lo he preguntado a 300, yo qué sé, a 400, todos, menos dos, incluida yo, todos hemos escogido seguir leyendo. Y ahí es donde ha leído eso, ¿no? Porque a lo mejor todos, yo creo que también tenemos la sensación, los novelistas por lo menos, sin duda, tenemos la sensación de que si dejamos de escribir nos vamos a deshacer y nos vamos a volver locos, no vamos a ser capaces de llevar adelante nuestra vida, ¿no? Pero es que dejar de leer yo no podría, yo me moriría, o sea que me moriría, con lo otro pues intentaría, pero ¿cómo vas a dejar de leer, ¿no? Decía Fernando Pessoa además, que maravilloso Pessoa, que la literatura es la prueba inequívoca de que la vida no basta. Y es verdad, la vida no basta. Y si no tenemos la literatura y no tenemos el arte, no tenemos la música, ¿qué haríamos? La vida no basta. Sí. Sí, bueno. Yo antes de que vaya a más, yo me parece que tengo que aprovechar la oportunidad de hacerte la pregunta, porque es única. Efectivamente, cuando yo también tuve fobia social, ahora mismo estoy nervioso, estoy hablando en público, pero me da igual. O sea, cuando tú dices que leer lo necesitas, hay una frase muy bonita que dices en El amor de la vida, en El amor de mi vida, que es una compilación que haces de artículos que escribiste sobre libros. Sobre libros, sí, que señor. Pensaron. Y en la portada aparece una mujer, una viejita, con un pañuelo, que está con un libro, y dices que protegida se la ve en un exterior, o sea, está rodeada de pobreza, parece que está en una situación de guerra, en una situación mala, pero sin embargo ella está metida en el libro, y qué magia, qué protegida se la ve, cómo se la ve, que el libro le da todo, ¿no? Que sí, estás sí. En ese mundo y estás expresando la magia que para ti significa, ¿no? Pues el que... Pues lo que decías en ese libro también, ¿no? Que todo el mundo te decía, no, yo voy a leer, por favor, es que yo voy a leer. Y fíjate ahora, mucha gente que no está leyendo, ¿no? Se te ha ido de la voz. ¿O el tiempo, no? No. Ah, se ha mucho. No. No, espera. Es que posiblemente se ha bajado el... A ver. Ahora, sí. No, se ha vuelto a ir. Bueno, se ha vuelto a ir. Termina yo con la comunidad. Bueno. Que protegía la lectura, ¿no? Que protegía la lectura, lo que ayuda. Pero a mí hay una pregunta que es que, claro, no ha salido aquí, pero es que ahí es la que más me interesa un poco, de sí. Personalidad literaria y personalidad humana y lo que transmites en tus ensayos, novelas, artículos, la honestidad. Desde tú has empezado hoy ya la conferencia diciendo que es que los artículos, o sea, los novelistas somos unas neuráticas, somos unas inmaduras, somos hipersensibles, no sé qué. Es decir, quiero decir, ese antiduismo con toda la gente que te seguimos, con todo el premio reconocidísimo, que creo que te deberían de haber dado más premios, pero bueno, ¿no? Ya, esa, me esa siento... tan cercana, pues es como muy agradecer y que es inusual. Y son las dos cosas que... Quería decir, ¿no? Lo que la lectura da, porque a mí también me da mucho leer, y lo que es esa actitud ante, pues... No sé, presentarte, por supuesto que también todos creamos un personaje, ¿no? Pero
bastante cerca y dirás, no hablas mejor que yo, pero es que tú te acercas bastante. O sea, si leíste El País de Hoy, el periódico El País de Hoy, hay una página dedicada al premio que le han concedido, pero hay un articulito muy corto abajo, escrito por Claudia Piñeiro, que dice precisamente eso que estás diciendo ahora, ¿no? Que dice que ella, que es escritora y que ha impartido muchos cursos y talleres de escritura literaria, muy frecuentemente ha tenido personas que acudían a aprender a escribir y que le decían: es que cuando leo los relatos de Rosa Montero, cuando leo las novelas, me habla. Ese protagonista o esa protagonista me habla. La siento muy cercana, ¿no? La siento, yo creo que es algo también como lo que estás diciendo ahora, ¿no? Sí, pues me encanta lo que has dicho, y además me encanta que te hayas atrevido a hablar cuando tú dices que no tienes capacidad verbal, que lo has hecho fenomenal, y así es como uno va aprendiendo a hablar bien en público, más o menos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo creo que hay muchas personas así, de cercanas, muchas. Por ejemplo, Claudia Piñeiro es exactamente así, es una tía maravillosa. Hay algunos, claro, escritores y escritoras que son unos cretinos cuando los conoces, eso es verdad, pero yo creo que en general la mayoría de los novelistas son gente bastante normal, somos gente bastante normal, porque quizá porque te pasas todo el rato con esta observándote, incluso como un poco como el investigador que observa, te miras como si fuéramos coleópteros, ¿no? Y nos miramos mirando, contando las patitas, porque es un poco, intentas ver lo que el ser humano es, y ¿sabes? Hay una mirada como un poco implacable sobre uno mismo, así que yo creo que en general la gente es bastante bastante normal, como te digo. Me encanta las cosas tan preciosas que me has dicho, me gusta mucho. Y luego hay una cosa que es una anécdota, cuando dice la honestidad, yo verdaderamente intento ser coherente, en el sentido de intento ser honesta literariamente. ¿Qué quiere decir? Escribir el libro que necesito escribir, escribir la historia que necesito escribir, escribirla lo más libremente posible, escribirla de verdad, sin intentar, pues eso, intentando como base esencial de mi trabajo poner, aprender algo, poner un poco de luz, ¿entiendes eso? Yo muchas veces leo libros, a lo mejor de escritores muy dotados, que escriben muy bien, y de repente tengo como una antena increíble para notar como la falsedad de esos libros, que a lo mejor es lo que a mí me parece, pero yo leo un libro y tal, y de repente digo, bueno, este tío o esta tía ha escrito este libro para epatar a los críticos, para ganar no sé qué premio, para, o sea, no porque necesitara escribir ese maldito libro. Entonces, desde ese punto de vista, sí intento, desde luego, ser totalmente honesta y tal. Pero por otro lado, también es verdad, y se lo contaba no sé quién, a ti, quizá, hoy os lo contaba, también es verdad que los lectores ponemos, porque yo lo primero soy lectora, soy una lectora que escribe, ponemos mucho de lo mejor nuestro en los libros que leemos, y por lo tanto en el escritor. Es decir, la lectura es maravillosa, entre otras cosas, porque es muy activa. Cada vez que leemos un libro lo reescribimos, y le estamos dando además lo mejor de nosotros como lectores. El lector es un lector, el lector es normalmente generoso, maravilloso, y da lo mejor en las lecturas de los libros. Entonces, a mí me ha pasado montones de veces, no, pero como dos o tres veces, ¿verdad? Oh. son suficientes. Quizá cuatro veces, que ya es un montón de veces. A lo largo de mi vida, que llega alguien, por ejemplo, estoy en alguna feria del libro, y llega un lector y te dice, cómo me gustan tus libros, cómo me gusta, me encanta cómo escribes, me encanta tu estilo tan depurado, no sé qué, me encanta además pues esa autenticidad, me encanta esa honestidad, me encanta, media hora, ¿no? Yo encantada, claro, tal. Y ya termina esa media hora y sigue, ya te ha puesto por las nubes y dice, bueno, es que mira, tú y fulanito sois mis escritores preferidos, y a ti ese fulanito te parece una mierda de escritor. Espantoso, deshonesto, además, falso, tal, o falsa, bueno, da igual, no, horrible, ¿no? Entonces esto te baja mucho las ínfulas, francamente, porque dices, bueno, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que ese lector está poniendo su autenticidad en esa obra que está leyendo, está poniendo su, o sea, ¿ves? Está poniendo realmente lo mejor de él o de ella. Sí,
es como muy bueno, la lectura también lo es, muy bueno, efectivamente, el hecho de leer, y yo lo hago lo mismo, ya le digo que soy primero lector antes que, y hacemos lo mismo los lectores, hacemos eso, ¿no? Así que... Muy bien, venga, ahí, Sí, yo creo que ya se oye, se habla como eso de... filosófico y aprecio mucho su estilo, la naturalidad del estilo también. Quería saber si tú te escuchas a tu propia voz en la cabeza cuando escribes, ¿no? Porque me parece que la naturaleza es mucho, es de hablar también, y quizás esto también sea algo que tiene en común con la lectura, porque yo, por ejemplo, yo escucho una voz cuando leo, ¿no? Uh-huh. Así que, ¿cuál es tu...? Bueno, pues lo alucinante, y no lo sabía, no me había dado cuenta, no era consciente, es que escribo hablando. O sea, lo que estoy escribiendo lo digo a media voz, lo digo, no me había dado cuenta porque te estás concentrada en ello y tal. Entonces luego cuando ha habido gente en casa que estaba, me dicen, no, pues si tú escribes, lo dices lo que estás. Y curiosamente yo esto también lo hacía y yo lo sabía, pero no me había dado cuenta que yo lo hacía, ¿no? Esto lo hacía porque lo cuentan los biógrafos y tal, lo hacía Flaubert, pero no a media voz como yo, al parecer Flaubert escribía voz en grito, ¿no? Escribir a voz en grito, o sea, que es que de alguna manera es, sí, y luego sí he sido siempre consciente, eso sí lo dices en voz alta, ya consciente, y lo oyes en los diálogos los escribes y los dices en voz alta para ver cómo suenan, ¿no? Te los dices, ¿no? Realmente en voz alta, pero sí, hay una voz, y lo que realmente sientes cuando estás escribiendo, lo que tiene más que una... En realidad, si te refieres a la voz interior, más que una voz interior, una novela empieza a construirse, en mi caso, porque cada maestrillo tiene su librillo, pero yo nacen las novelas de una imagen, de un pequeño germen que yo lo llamo el huevecillo. Bueno, de hecho, lo que somos los novelistas en primer lugar, somos como los niños, como decía que no hemos crecido, pues somos niños que seguimos inventando historias todo el rato. Y realmente, pues yo, mi imaginación va sola. O sea, yo no la... Entonces, voy por la calle y se me van ocurriendo, como los niños que de niños todos, pues salían a la calle, veían un perro y era un dragón, pues a mí mi imaginación va contándose historias absolutamente todo el rato, ¿no? Por ejemplo, el otro día me pasó una cosa, yo quiero escribir un libro ahora, estoy terminando... estoy haciendo la tercera de Bruna, pero después quiero escribir un ensayo sobre creación y locura, ¿no? Y entonces me pareció muy interesante, estaba este verano en Portugal escribiendo esta novela y había quedado en Cascais, y había quedado, tengo ahí un apartamentito, la verdad, que me encierro ahí a escribir, y estaba ahí con mis perras, y entonces había quedado, están las afueras, y había quedado en el centro de Cascais con unos amigos. Y empecé a bajar andando y tal, en una cuesta así, iba deprisa porque llegaba tarde, ¿verdad? Y entonces, como mi cabeza va sola, ya digo, pues iba así deprisa y tal, y de repente mi cabeza piensa, ¿y si hubiera de repente un terremoto? Sabéis que se espera un gran terremoto en Lisboa en la zona desde hace mucho tiempo, ¿no? Como el gran terremoto de 1776. Bueno, ¿y si hubiera un terremoto y tal? Y bueno, no pasa nada, pero claro, entonces yo ya no sigo bajando a ver a mis amigos, sino que me doy la vuelta, porque además están mis perras. Yo vivo en la parte de fuera, encima como en una zona de acantilado de roca, seguro que mi casa no se cae, pensé inmediatamente. Pero claro, ya ha habido el terremoto, entonces doy la vuelta, subo, vengo corriendo, llego a los apartamentos, efectivamente no se ha caído, pero se han roto algunos cristales y tal y cual, entonces subo, el ascensor no funciona, subo a pie naturalmente, a todo esto yo seguía caminando, pero ya completamente en paralelo, yo ya no sabía por dónde iba, yo estaba en el terremoto, estaba volviendo a casa, o sea, eso ya comenzó una historia a suceder en mi cabeza, completamente, entonces ya no veía ni por dónde iba, vas completamente en control automático, ¿no? O sea, Y entonces llego, claro, y lo que pasa es que llego y voy a abrir para guardarme a mis perros que están... Y voy a abrir la puerta, pero se ha desencajado el marco y no puedo abrir la puerta. ¿Y qué hago con los perros dentro? Porque claro, ahora resulta que no voy a llamar a los bomberos que estarán atendiendo a personas, no. Y mis pobres perros dentro y tal. Bueno, entonces, por fortuna el vecino está, entonces me deja pasar por su terraza a mi terraza y yo he dejado la puerta abierta de la terraza, menos mal y tal. Y ahí ya llegué a donde mis amigos y se acabó. Pero
lo que quiero decir, que es lo alucinante, es que yo no escogí conscientemente llegar a abrir la puerta y que estuviera, intentar abrir la puerta y que el marco estuviera desencajado. Yo no es que dije, hombre, estaría bien, voy a poner, para poner más interés en esto, que se haya desencajado. No, no, es como en un sueño. Llego allí, en esta vida paralela que yo iba pensando mientras caminaba, voy a abrir la puerta y está desencajada. Entonces, tú dices, ese tipo de sueños, de delirios en realidad, controlados, que, o un poco controlados, que me llevas en la cabeza, son constantes, todo el rato, todo el rato. Entonces, una, en un momento determinado, la inmensa mayoría de esas historias desaparecen y no van a parar a ningún lado. Pasan tu atraviesan tu cabeza como un cometa y no van a parar ni a un cuento, ni a una novela, ni nada. Pero de repente, una de esas historias que aparece en tu cabeza te llena de una emoción increíble y no sabes por qué. Lo de las alas por encima del cañón del Colorado. Te llena de una emoción, de una turbación, de una inquietud, de una exaltación. Te llena tanto de una emoción que no te cabe en el pecho, que no te cabe en la cabeza. Y entonces dices, yo esto tengo que contarlo. Yo esto tengo que compartirlo. Y ahí es cuando empieza verdaderamente la novela, ¿no? Y fijaos qué bonito. El lector está desde el principio, ¿no? La necesidad de compartir, la necesidad de contar, ¿no? Y se me ha ido totalmente de donde estaba. Yo recupero con otra idea que de hecho pensaba que decía Donna también, ¿no? Sobre esta cuestión de la voz interior, y estaba asociando con lo que decías tú, desde la autenticidad o de la voz, ¿no? Yo creo que estas novelas que escribes se nos hacen tan auténticas, o nos podemos identificar con ellas, o nos sentimos cercanas, porque no solo la voz de las protagonistas, sino de la narradora en cada novela está muy acorde con la historia que se está contando. Es decir, cuando escuchamos a las protagonistas o a los protagonistas, nos hablan como los personajes que son. Pero también la narradora, porque suele haber una narradora que habla bastante, como esta última que dice en la carne, ¿no? Dice, puede que el lector opine que Soledad debería resignarse. O sea, esa voz narrativa también es muy acorde con la historia que se está contando. Porque hay veces que lees novelas y da lo mismo que sea una chica de 17 años que un señor de 80, porque hablan igual. Ah, sí, bueno, eso es exacto. Y el narrador habla igual también, ¿no? Y parece que da lo mismo que nos estén contando una historia que sí. Entonces me acordaba también, por ejemplo, la de Bruna Husky, la del corazón. Sí, el peso del corazón. El peso del corazón. Es un tipo de narración completamente diferente, completamente diferente, ¿no? Donde se ve ese apresuramiento, esa, bueno, yo ya te he dicho antes que lo veo como una narrativa muy dura, ¿no? Me parece muy, pero muy distinta, por ejemplo, a esta. Y yo creo que esto se logra, o sea, ese efecto que parece a veces natural o que parece sencillo cuando se está leyendo, yo creo que tiene muchísima dificultad precisamente por el cambio tan brusco de registro y por adaptar la voz de la narradora o del narrador en cada caso a la historia que se está contando. Sí, del narrador, eso forma parte de la estructura, ¿no? Porque verdaderamente lo primero que se te ocurre, como digo, es el huevecillo, ya sé cómo seguir a tu pregunta. Lo primero es el huevecillo, lo segundo que se me ocurre a mí es cómo va a sonar esa novela, ¿no? Y esa, cómo va a sonar esa novela implica una serie de lecciones esenciales. Todavía no sabes nada más que un huevecillo y una serie de lecciones esenciales como son, va a ser una, la voz narrativa va a ser una, estar narrada en primera persona, va a haber un narrador omnisciente, va a haber varios narradores, va a estar narrada en presente, en pasado, en futuro, va a tener diálogos, no va a tener diálogos, va a tener tiempo largo, tiempo corto, va a ser una novela larga, una novela mediana, incluso el tamaño, todavía no sé qué historia voy a contar y ya la veo, que es lo que te quería decir antes, que más que una voz, lo que vas construyendo es como una especie de modelo del mundo, un modelo de mundo que a medida que vas desarrollando la historia, porque yo me paso como año y medio tomando notas y desarrollando la historia de los personajes, pues ese mundo se va, es casi como una maqueta tridimensional de esas, como de las de arquitectónica que ves en las televisiones y tal, que da como vueltas, ¿no? Así, entonces es un mundo verdadero que empieza aquí brillante, brilla, tiene esta música, no sé cómo explicar, está toda la novela, o sea que más que una voz es todo un mundo que brilla y da vueltas ahí, que es precioso cuando está en la cabeza, lo fastidiado es pasarlo de ahí a lo real. Entonces, en mis primeras novelas, en el paso que había de aquí a lo real era enorme, ¿no? Y había una diferencia enorme y ahora cada vez consigo que se parezca más a ese. Consigues verter cada vez de una manera más real esto, ¿no? Y en cuanto a lo de las voces narrativas y tal, no solo la voz narrativa, sino la de los personajes, es que claro, tienes que
La voz narrativa forma parte de eso, de esa estructura, forma parte de ese sonido que tiene la novela, de ese tempo que tiene la novela, de ese calor que tiene la novela. Hay novelas más azules, más frías, más rojas, más... Está todo ahí, resumido en ese mundo que da vueltas, ¿no?, en tu cabeza, ¿no? Y la voz narrativa forma parte de eso, claro, y tienes que adecuarte. Y luego las voces de los personajes es que es evidente, pero es que eso es un error garrafal, pero... garrafal de un novelista, porque lo que el novelista maduro lo que tiene que hacer es tener la humildad suficiente para dejarse contar la historia por sus personajes, y eso implica verdaderamente meterte en cada uno de los personajes, en los más grandes y los más pequeños, que sentirte dentro, vivirte dentro de ellos y que ellos te enseñen su mundo, que te cuenten su mundo. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo más sobre los hombres con mis personajes masculinos que con mi trato con los hombres. Claro, evidentemente, porque con mi trato con los hombres, pues siempre sois lo otro, de alguna manera, ¿no? Hay una relación ahí, una relación que ya está especificada, que hay una tensión, que hay una... Pero cuando yo me escribo un personaje masculino es que me vivo adentro. Por ejemplo, he aprendido cómo los hombres nos ven, he entendido muchas cosas de cómo nos... He visto a las mujeres desde dentro de los hombres, quiero decir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y claro, ahí sale la voz naturalmente, porque si le quieres poner a un personaje, yo tengo en algunas novelas como Te trataré como una reina, pues los personajes son prácticamente analfabetos y tal, pues no puedes poner un personaje así... hablando de Kant, ¿no? O sea, pues no, o sea, y utilizando determinado tipo de frases, ¿no? Entonces eso sale naturalmente, sí. Vamos a dar ahí algo. Mano ahí detrás, dos. Una aquí y otra aquí, sí. Por lo menos tenemos tiempo para un par de preguntas. Espera, primero ahí detrás y luego tú, ¿vale? Lo digo por el... Vamos. Hola. Hola. Bueno, yo tendría muchas preguntas que hacer, pero voy a intentar hacer dos. Por una parte, ¿qué reflexiones haces de Patria, el mayor fenómeno sí. editorial de este año? Y la segunda, más personal, yo soy licenciado en periodismo. Un término un poco que está cojando. Ajá. Y a ver qué consejos me darías o para... bueno, un par. Sí, bueno. A los que están en mi situación. Ya. Gracias. Bueno, pues vamos a ver, Patria, a mí me parece un libro absolutamente necesario, un libro que ha conectado con una necesidad social clarísima de poner palabras a cosas que antes no se habían dicho. Y de ahí el gran fenómeno de éxito que ha tenido, ¿no? Ha sacado a la luz todo un río subterráneo, ¿no?, que realmente pues no se nombraba y no se decía. Y yo creo que es un libro estupendo, me parece que es un... Hay cosas, creo que le sobra algunas páginas y creo que al final puede tener un poco de desencuaderne, pero me parece una novela formidable, me gusta mucho. Y lo del periodismo, pues mira, estamos en un momento pésimo que te voy a contar del periodismo, en un momento pésimo en todo el mundo porque hay un cambio en el modelo de mercado que no sabemos arreglarlo, no sabemos ganar dinero con las nuevas tecnologías, entonces se están cerrando periódicos en todo el mundo, con lo que tiene eso de empobrecimiento, de oferta de pensamiento distinta, ¿no? Y luego no solo eso, sino que se está echando a la gente a mansalva, los periódicos, los medios los hacen cada vez con menos gente. En España ya sabéis que en la crisis los medios de comunicación fue el segundo sector más dañado por la crisis después del ladrillo. O sea, el primer sector que perdió más puestos de trabajo fue el ladrillo, el segundo los medios de comunicación. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que eso, que los periódicos, pongamos, pues se hacen con la cuarta parte de la gente que se hacían antes, y además esa cuarta parte de la gente resulta que tienen que hacer el periódico escrito y además vídeos y además Face no sé qué tal y además... es imposible trabajar bien así. Han desaparecido los correctores, otra cosa que han desaparecido, nota. Es imposible trabajar verdaderamente, hacer buen periodismo así. Aún más todavía, echan a todos los senior y contratan a juniors con sueldos de esclavitud, pues todavía peor. Entonces,
no es muy bueno el panorama. Sin embargo, tengo como los medios de comunicación son tan importantes para las sociedades democráticas, creo que es la travesía del desierto y que tendrá que arreglarse de algún modo porque las sociedades los necesitan, necesitan medios de comunicación fuertes. ¿Qué puedes hacer tú en el entretanto? Eso es un problema, pero hay que buscar salidas creativas, ¿no? Entonces hay que buscar pues sitios de internet, por ejemplo, revistas mixtas, como por ejemplo que se basen primero en algo de internet y luego que tengan pues papel, como está haciendo el diario.es, pues saca unas revistas especializadas, por ejemplo en papel, que lo va sacando, pero es un diario de digital. Bueno, hay que intentar reinventar, ¿no? el periodismo en ese sentido, para intentar conseguir dinero y no claudicar, busca trabajo, busca colaboraciones en sitios pequeños y busca, invéntate radios, invéntate no solo periódicos, claro, invéntate radios, busca por ahí, no dejes de intentarlo, vamos. Hola. Sí. A ver, yo escribo por, pues como has dicho antes, por pura neurosis y de una forma cotidiana, sin ningún sentido ni profesional. Y esta mañana te ha tocado a ti, entonces me gustaría escribir. Espera, porque no se oye, yo querría que se oyera. Es una pequeña noticia. Sí. Esta mañana para ti, pero me gustaría. Sí, sí. Desde este barrio, pues te llevarás también un pequeño. Todos tenemos referentes en quien reflejarnos. Todos aspiramos a ser como alguien. Si yo pudiera elegir, seguramente me encantaría por alguien como tú. No me extraña, reina, que te hayan dado este premio y te traten cual título de una de tus novelas. No me extraña. Es que no veo con... O sea, no tengo... A ver, recuerdo especialmente una de tus obras, la que más me marcó, La ridícula idea de no volver a verte, donde homenajeabas a Marie Curie, otra de esas mujeres que se dejó llevar por su fuerza interior, contra la sociedad, contra el entorno, contra las circunstancias, denostada por una sociedad donde abogar por un pensamiento femenino contundente y claro no estaba bien visto. Me gustó especialmente cómo enfocaste el duelo de Marie Curie ante la pérdida de su esposo. Único apoyo que la investigadora recibió a lo largo de su tortuoso camino y quien no consintió en recibir el Nobel si este premio no se le otorgaba compartido con su compañera de fatigas y delirios. Perdonad la edición porque es que no veo. Y es que el amor verdadero es el motor que siempre y en todo momento cambia el curso de la historia de las historias. El curso de la historia de las historias. La forma en que describes ese duelo, ese dolor lacerante que mata y atormenta, que pudre y envilece, la pérdida en pelotas, el aullido de la ausencia omnipresente, me inspira referencia a la enésima potencia. Hoy el destino ha sido benévolo conmigo. Vienes a mi barrio, a mi guarida, a impartir una charla y te veré en carne y hueso, como tu último libro. Y me empaparé de tu sabiduría, de tu esencia, aunque sea por un lapso corto de tiempo. Porque las cosas son así. Se me emociona todo. ¡Qué mola! Porque la felicidad viene envasada en retazos y minutos. Hoy será un día intenso, un día nuevo, donde los designios divinos, esos en los que solo creemos los tarados, los extravagantes como yo, me sirven mis deseos a la carta, a mi tío. Guapa, gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay algún otro. Vamos a dejarle a alguien que no haya hablado todavía, por si alguien tiene algún otro comentario para hacer. Sí. Sí, ahí. Vale. Bueno, yo quería tocar un poquito algún tema que de alguna forma no ha aparecido. Nosotros estamos trabajando mucho con mujeres que han sido referentes y han sido relevantes para nosotras. Tu libro de historia de mujeres, que empieza diciendo como que todas las mujeres no somos ni buenas, ni sabias, ni nada, ¿no? Entonces,
Un poco me gustaría que nos explicaras, que no han salido para nada las biografías que tú has escrito, sobre todo de mujeres, que son las que a nos interesan, lo mismo que tus artículos del País, todos los que son sobre temas feministas, yo eso me los copio todos. Tengo medio ordenador lleno de artículos, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos puedes contar de las mujeres para ti? Que, si te han servido para tu empoderamiento personal, como estamos haciendo nosotros. Bueno, lo que me sirve es, intentar, siempre me ha interesado muchísimo los temas del sexismo y del feminismo, por supuesto, me defino como feminista y además me parece una palabra hermosa porque es una palabra histórica. Lo que pasa es que también es una palabra que llama a confusión, sobre todo en a nuevas generaciones y tal, por la manipulación del sexismo, claro, llama a confusión, pero vamos, la gente puede creer que es lo contrario de machista, feminista, que no tiene nada que ver, o sea, el feminismo no aboga por la supremacía de la mujer, sino por destruir el sexismo, por eso me parece más precisa la palabra antisexista, pero insisto que reclamo también la palabra feminista, me defino feminista porque es una hermosa palabra histórica que habla de la lucha de muchas mujeres y de bastantes hombres también por cambiar esa situación. Y siempre me ha interesado eso, me ha interesado saber además hasta qué punto somos lo que somos por culturalmente o por los prejuicios que esa cultura nos ha hincado o por unas razones biológicas o de qué manera nos relacionamos los sexos, cómo podemos hacer, ¿no?, para vivir de una manera más libre. Entonces, cuando yo era pequeña, pues la verdad es que modelos, ahora hay más, bastantes más, pero aún así todavía faltan muchísimos, pero no había modelos de mujeres, entonces era un poco como caminar en la oscuridad, ¿no? Había poquísimos, estaban, por ejemplo, en periodismo, pues a lo mejor yo tuve la suerte además de trabajar con, que ni la veía, pero bueno, colaboraba en una revista entre las miles que te colaboraba cuando estaba todavía estudiando y tal, que empecé a trabajar con 19 años, pues en una revista femenina, yo creo que se llamaba Garbo o algo así, y la dirigía Josefina Carabias, que ha sido una periodista maravillosa y una mujer maravillosa, y la vi solamente una vez en mi vida, yo hacía ahí una sección de televisión y de criticar el franquismo y entonces te metías por medio del humor con el franquismo y con las cosas, ¿no? Entonces llamó Rosón, que era el director general, que había sido ministro con Franco también, director general de Radio y Televisión, por lo que se ve, llamó a esta mujer, yo tenía 22 años, yo era el último mono, no la conocía, pidiendo mi cabeza por algo que yo había escrito. Entonces la única vez que la conocí me llamó a su despacho, ¿no? Y me dijo, mira, yo aterrada, porque era una colaboradora de 22 años, me llama y me dice, mira, este Rosón, director general, o sea, de televisión, quiere que te levante la cabeza y tal. Y dije, bueno, solamente te lo digo para que lo sepas, por favor, sigue haciendo lo mismo tal como lo haces. Y nunca la volví a ver más, adiós, adiós. Nunca la volví a ver. Pero dices, pues era de los pocos modelos de mujer que veías y la veías arrumbada dirigiendo una revista femenina de mierda, cuando la tía había sido una de las primeras corresponsales en épocas mejores, claro, no del franquismo, en épocas menos machistas. Entonces era, pues realmente tenías, caminabas a ciegas, ¿no? Caminabas a ciegas. Así que lo que tenemos, yo creo que lo que hay que hacer es verdaderamente intentar, es importantísimo intentar recuperar la visibilidad de las mujeres pasadas y aprender a mirarnos y a mirar el mundo sin prejuicios hoy. Primero lo de las mujeres pasadas. Ya lo decía yo en Historia de Mujeres, Historia de Mujeres está escrita hace 25 años o algo así, y yo decía que había muchísimas mujeres, que creíamos que no había mujeres, pero que sí que había, que hubo mujeres increíbles en la historia, pero que lo que pasa es que cuando se morían, desaparecían de la historia, ¿no? No se traspasaba ese conocimiento. Bueno, hay una investigadora en la Universidad de Valencia que se llama Ana López Navajas, que es una crack, que hizo primero un estudio, hace 8 años lo publicó, una investigación que demostraba que en todo nuestro sistema educativo solo se dan ejemplos, en todo el sistema educativo, ¿verdad? En los ejemplos que se citan en todos los libros de texto y tal, solo hay un 7.2% de mujeres, el resto son todo hombres. Ese fue el primer estudio, que ya era importante, pero desde que sacó esto, que fue hace 8 años, hasta ahora, está construyendo una base de datos con mujeres
tremendas de la historia del mundo. Y luego la va a pasar, ¿no?, a los centros educativos y tal y cual. Y bueno, ella da unos datos alucinantes y realmente dice que si somos capaces de saber todo lo que han hecho todas esas mujeres, cambia nuestra historia del mundo, ¿no? Las tablas de Kepler no las hizo Kepler, las hizo una mujer antes, que no me acuerdo cómo se llamaba, por ejemplo, ¿eh? O sea, impresionante, ¿no? Entonces, ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer y que vamos haciendo. Yo creo que se van haciendo. Y el otro trabajo es esencial. El sexismo es una ideología, el machismo, el sexismo es una ideología en la que se nos educa a todos, a las mujeres también. Y también somos absolutamente, también estamos totalmente impregnadas por ello, ¿no? Hay un experimento interesantísimo que hizo Harvard en el año 2013, tenían que dar un puesto de jefe del laboratorio de química. Y entonces se presentaron dos estudiantes de doctorado, o sea, para ese puesto, un hombre y una mujer, John y Jennifer se llamaban, y entonces presentaron el currículo, presentaron un proyecto, presentaron una serie de cosas. Como se hace en Estados Unidos, mandaron esos proyectos, el de John y el de Jennifer, a 120 catedráticos de ciencias de las 6 mejores universidades de Estados Unidos, 3 públicas, 3 privadas. Mandaron uno de los proyectos, el de John, a 60 y el otro a otros 60. Hombres y mujeres, eran profesores, altísimos profesores, hombres y mujeres, y les pidieron que valoraran los proyectos, con una serie de puntos, y que además aconsejaran qué dinero tenían que pagarles. Esto es de 2013, ¿eh? Bueno, entonces el proyecto de John sacó un punto más sobre 6, me parece que eran, sacó un punto más, ¿no?, que el de Jennifer, y además aconsejaron que le pagaran $35,000 anuales, y al proyecto de Jennifer pues sacó eso, casi un punto menos, y le aconsejaron que le pagaran $28,000 anuales. Bueno, hasta aquí bien. La cuestión es que eran exactamente iguales. No existían John y no existían Jennifer, eran exactamente iguales. Lo único en lo que se diferenciaban es que uno le habían puesto firmado por John y el otro le habían puesto firmado por Jennifer. Entonces, eso nos indica hasta qué punto no somos capaces, nosotras tampoco, de valorarnos. No somos capaces. Cuando hablamos ahora del paternalismo este de, ay, que sí, hombre, hay que apoyar a la mujer, hay que darle unos sitios, como si nos estuvieran regalando esos sitios para que salgamos de la oscuridad. Yo no quiero que me regalen ningún sitio, quiero que miren lo que valgo de verdad. Pero eso tenemos que hacerlo también nosotras, tenemos que valorarnos también nosotras y valorar a las otras también igual, que no, seguimos valorando más a los hombres, seguimos viendo más a los hombres y seguimos recordando más a los hombres, ¿no? Entonces, mientras no hagamos eso, y eso ya se está pasando, yo creo que está pasando, ¿cómo podemos permitir el genocidio de mujeres en el mundo que hay constante? ¿Cómo podemos permitirlo? O sea, que haya zonas en el mundo en donde no tienen que salir totalmente veladas, donde no pueden salir a la calle solas, donde no pueden ir a trabajar, donde no las quieren, como los talibanes, dejar estudiar, donde si van a estudiar las pegan un tiro como a la malana o ponen bombas en los colegios, donde las echan en los arrabales de Estambul, que no es en un sitio perdido, les echan ácido o las queman vivas porque no se quieren casar, los delitos estos de honor, porque no se quieren casar con el que les ha escogido. Ahí hubo un caso espantoso hace 2 años de una madre que quemó viva a su hija de 15 años en los arrabales de una familia rica, en los arrabales de Estambul, porque la hija no se quería casar con el tipo que le habían designado. La madre le echó queroseno y la mató, la prendió, la frío. Trae la madre Gilda. Bueno, entonces, ¿cómo se puede permitir todo eso? ¿Y cómo no ha hecho nunca la comunidad internacional ninguna presión? ¿Cómo no ha decretado, frente a esto el genocidio, no ha decretado embargos económicos? ¿Cómo somos siempre la mujer, además, una moneda de cambio para la infamia? Porque de repente con los talibanes y tal, cuando no nos conviene, uy, cómo tratan a la mujer, pero cuando tenemos que hacer acuerdos, como ha pasado, se acabó el tema, ya no habla nadie. ¿Y cómo podemos permitirlo nosotras? Es que somos el 51% de la población. ¿Cómo podemos permitirlo nosotras? A mí me encanta lo que está pasando ahora con las violaciones estas de Hollywood, porque eso es un paso adelante de algo que estábamos permitiendo. Que estábamos permitiendo. A ver si nos ponemos de pie de una vez. Bueno, pues con esta estupenda llamada a la acción.